un programa lleno de idas, subidas, bajadas. Bueno, pues tienes los elementos. Hemos estado hablando de cómo manejar el tiempo, de las redes sociales. Kiyosaki nos habló claramente de cómo poder transformarnos, cómo entender hacer más con menos. Blair nos habló de todas las interacciones que hay hoy día en el mundo y de todo lo que se está generando. Y ahora toca el turno a otro gran empresario. En este Divergentes 2.0 tenemos a personas de todo el mundo y también a estos Shark Tanks, empresarios que lo que quieren es ayudar. Con ustedes, sin mayor preámbulo ni presentación, Luis Harvey. Un aplauso. Gracias, Luis. Adelante. Rafa, Alfredo, Juan, muchas gracias por la invitación esta tarde para participar con ustedes en Divergentes 2.1. Me da mucho gusto poder compartir algunas reflexiones de cosas que yo estoy continuamente analizando y que me gustaría, o sea, más interesante que los emprendedores o la gente que tiene empresas en nuestro país y en realidad en todos lados del planeta, tienen que estar pensando y tienen que estar analizando en todo momento, pues para que sus empresas vayan bien o para que tengan la posibilidad de lanzar una empresa nueva, aprovechando oportunidades que se presentan. Cualquier emprendedor al empezar un negocio lo que tiene que hacer, como yo le he dicho muchísimas veces, es analizar la industria en la que está, la competencia, los precios, qué está sucediendo en el mundo, en el campo en el que quieren actuar, pues para ver si no hay alguien que esté haciendo algo igual a lo que ellos piensan hacer o que lo estén haciendo mejor. Y precisamente para poder tener bien claro, antes de entrar a un negocio nuevo, pues perfectamente contra qué se van a enfrentar y poder actuar. Entonces poder definir si lo que están haciendo es algo que está bien o si es algo que ya se hizo en otro lugar y ya falló o qué errores cometieron otras personas. Eso es la parte del negocio per se. Pero hay gente que ya tiene negocios funcionando o inclusive emprendedores que están en procesos de un negocio nuevo, también tienen que considerar el entorno mundial, tienen que considerar lo que está pasando y cuáles son las diferentes tendencias que están pasando en el mundo y que de una manera u otra pueden afectar en este momento o en el futuro a tu negocio. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando en el mundo que pueden ser oportunidades para unos y problemas para otros. Entonces hay que poder identificarlas y ver pues, qué puede uno obtener favorable o cómo evitar tener problemas de este tipo de cosas que han pasado, ¿no? Yo estos cambios fundamentales que están sucediendo, normalmente los denominamos como crisis, porque es un cambio, ¿no? Es un cambio que hace que diferentes situaciones que la gente está manejando todos los días de repente sean diferentes o vayan transformándose y hagan que las actividades de las diferentes empresas o las personas en general se tengan que ajustar. En este momento yo creo que tenemos varias de esas crisis que están en proceso y que tenemos que ser muy cuidadosos. Algunas están en proceso y otras vienen, que son las que por lo menos hasta este momento he podido identificar. Y se las voy a enumerar un poquito y luego hablaremos un poco de cada una de ellas para poder tener un entorno con el cual vamos a estar hablando y podamos adecuar nuestras actividades o inclusive aprovechar oportunidades que se puedan presentar. La primera de ellas es una que se derivó de todo el tema del quantitative easing que funcionó en los últimos tiempos con los bancos centrales reduciendo las tasas de interés y soltando cantidades importantes de dinero a las economías de los países, particularmente de los países industrializados. Pues eso, en este momento, estos bancos centrales de los países grandes están en proceso de revertir eso. Entonces, viene una alza de tasas de interés, una reducción en las compras de bonos gubernamentales que están haciendo los gobiernos y en bonos privados, con lo cual este incremento en las tasas de interés y la reducción de dinero en las economías
pues va, está empezando a crear una crisis de liquidez. Ya lo estamos viendo, ya están subiendo las tasas de interés en los países desarrollados. En México ya lo estamos viendo también como están subiendo las tasas de interés. Y viene un ciclo que va a afectar al crecimiento económico de muchos de los países, si no es que de todos. Entonces, es una crisis que pues, se origina por lo que los propios gobiernos decidieron hacer para estimular las economías en años pasados. Y ahora, para evitar inflaciones altísimas como las tuvimos hace algunos años, estos gobiernos tienen que incrementar las tasas de interés para lograr calmar a las economías y que no haya los aumentos de precios. Todo esto también vino exacerbado por el famoso tema de la pandemia, porque cuando vino la pandemia todo se redujo, toda la actividad económica de todos los países se redujo. Pero en cuanto a la pandemia, que no necesariamente se ha acabado, pero los gobiernos decidieron volver a echar a andar las economías, todo está en un proceso de desajuste, porque hay un montón de actividades que en las que la demanda de productos y servicios no está pudiendo ser cumplida con la oferta existente. Entonces, estás entrando en una crisis que, uno, tienes problemas de suministro de productos, no solo de los chips de China, estamos hablando de carbón en el mundo, estamos hablando de que no hay contenedores, estamos hablando de que no hay barcos para transportar materiales, o sea, coches en renta en las arrendadoras, es todo ese tipo de cosas que hubo una disrupción muy grande con la pandemia. Si a eso le añades el tema del incremento en las tasas de interés, pues puede tener un efecto muy importante en el crecimiento económico de todos los países en los próximos 2 años. Entonces hay que tener mucho cuidado. La otra crisis que tenemos, que ya todo el mundo la tiene perfectamente identificada, dice que estamos actuando, pero en realidad no estamos actuando suficientemente bien, es la famosa crisis derivada del cambio climático. Obviamente ya lo sentimos, los efectos del cambio climático se están dando en desastres naturales, huracanes, temblores, inundaciones, crecimiento del nivel del mar, en un montón de lugares, y están generando problemas muy, muy serios. Los incendios en California, bueno, en la costa oeste de los Estados Unidos de los últimos 2 años, el incendio durante 2020 que hubo en Australia, que fue increíble y que quemó un pedazo muy grande del territorio australiano, sequías terribles en algunos lugares, y en otros lugares inundaciones increíbles. Entonces, las economías se tienen que adaptar, pero pues esa adaptación toma tiempo. Y el cambio climático, que viene derivado primordialmente del incremento en el CO2, que también viene derivado primordialmente de la utilización de combustibles fósiles, pues es un tema que lo queremos cambiar, pero está costando mucho trabajo y va a costar más. Yo creo que tocaremos este tema cuando hable de la crisis de la energía, pero el cambio climático va a tener efectos muy importantes en un montón de actividades económicas. Y las actividades económicas, pues hay gente que se va a tener que ir acostumbrando a cosas diferentes, que pueden ser negocios importantes para unos y pueden ser negocios desastrosos para otros. Entonces hay que estar identificando qué está pasando y qué viene. A un señor en California pues va a tener que ver cómo ahorrar agua. Un señor en California va a tener que ver cómo le van a hacer para detener incendios, ¿no? Un señor en los lugares donde, en ciudades como la Ciudad de México, donde cada vez va a llover más, porque al calentarse los océanos, se evapora el agua de mar en los océanos, y México, particularmente en la zona céntrica, en la zona central de México, como México es tan angosto, pues la evaporación del agua marítima crea nubes, que las nubes se las lleva el viento y se chocan contra las montañas que están en el centro de México, y eso llueve, hace que llueve, y consecuentemente pues va a llover más, ¿sí? Va a llover más mientras más calor haya. Entonces, es precisamente por eso que en el verano en México, que es cuando más calor hace en el norte del país, en otros lugares en Norteamérica, es cuando más llueve aquí. Entonces, la persona que sea cuidadosa para ver cómo lidiar con inundaciones, con huracanes, que los huracanes también es otro factor que se deriva
primordialmente del calentamiento del agua del mar. Los huracanes, para que haya huracanes tiene que haber agua caliente, y cada día está siendo más caliente el agua, entonces va a haber más huracanes. Entonces, pues hombre, la gente que se dedica a poner ventanas resistentes para los huracanes en las casas, lo ve muy bien. El cuate que hay gente que se le van a destruir sus negocios con los huracanes y van a tener que ver cómo reaccionan y cómo se protegen, ¿no? Hay otra crisis que ya está en proceso y que va a tener unos efectos, los estamos viendo, pero la verdad es que no sabemos bien cómo va a acabar. Es la crisis de los bienes raíces comerciales. Los bienes raíces comerciales derivados, hubo un crecimiento muy importante, vino la transformación en unos países más rápido, en otros países menos rápido, hacia el mundo digital, hacia las compras online. Pero cuando llegó la pandemia, eso se exacerbó. Y países como México, donde íbamos bastante retrasados en el tema de las compras digitales, pues aumentó. Derivado de eso, pues los centros comerciales se están convirtiendo casi en museos, muchísimas tiendas cerradas, muchísimas tiendas que no volverán a abrir. Los edificios de oficinas, pues yo creo que la utilización de los edificios de oficinas que todos conocemos en el futuro, yo no creo que lleguen a ser más del 60% de ocupación de la que tenían los edificios de oficinas antes de la pandemia. Obviamente, los dueños de oficinas se van a meter en unos problemas terribles, pero van a tener que entrar quizá a una reconversión, a convertirlos en departamentos, a convertirlos en algún otro concepto para que puedan funcionar. Pero va a haber elefantes blancos, edificios muy grandes que no van a estar llenos y va a generar problemas para mucha gente. Y los dueños de esos edificios, porque acuérdense que todas estas crisis se interconectan, ¿no? Con el incremento en las tasas de interés, pues todos los financiamientos que tienen los que construyeron los edificios, que todos los edificios tienen deuda, pues van a tener que pagar intereses más caros por las deudas que tienen, y con edificios que no necesariamente van a estar rentados al 70, 80, 90% como estaban rentados antes, pues van a tener un apretón muy terrible en las finanzas de los desarrolladores de edificios, ¿no? Igual que los desarrolladores de centros comerciales, les va a ir mal y la gente, pues, desgraciada o afortunadamente, va a hacer más compras online, va a salir menos de casa y muchos de estas tiendas van a sufrir seriamente, y entonces los desarrolladores de los centros comerciales, a los que también les van a afectar las tasas de interés y la reducción en la liquidez, pues también van a tener problemas y se van a tener que reconvertir a centros de entretenimiento, a lugares donde haya un montón de restaurantes, cosas de tipo, pero no necesariamente va a haber las tiendas que conocíamos antes, ¿no? Obviamente, unos perdedores grandes son todas estas tiendas que tenían muchísimas sucursales, que como hemos ido viendo, cada vez están cerrando sucursales más rápido, pues porque no tienen clientela y la clientela les puede comprar online. Entonces, si esta gente no hace una reconversión importante a tener ventas en línea muy robustas, pues van a tener problemas y esos negocios pueden tronar, ¿no? En este campo, por ejemplo, derivado de todo eso, pues los ganadores en este campo son los de la logística, ¿no? La gente que te lleva las compras a tu casa, ¿no? Los servicios de courier, los Amazon del mundo, etcétera, son los ganadores, ¿no? Y les va a ir muy bien. Más cada día les va a ir mejor. Entonces, hay que estar analizando las tendencias futuras para ver qué te puede pasar, ¿no? Tenemos una crisis adicional, que es una crisis que va a ser muy dolorosa, que es la crisis del desempleo. En el mundo, las inversiones en inteligencia artificial, las inversiones en automatización, que, como siempre, van a hacer que la gente que desarrolla todos estos programas, la gente que desarrolla los equipos, los robots, etcétera, pues les va a ir fenomenalmente bien, porque está llevando temas de ocio. Pero los empleados de las compañías, hay muchísima gente en el planeta Tierra que en los próximos 20 años se va a quedar sin trabajo, porque su trabajo lo va a hacer una máquina. Esta gente, al igual que las empresas,
se tiene que reconvertir igual y tiene que estudiar algo para aprovechar la nueva economía, para aprender carreras relacionadas con la nueva economía para poderse emplear. De otra manera no van a tener trabajo y eso va a ser un problema sumamente serio y lo vamos a ver en un montón de factores, ¿no? Por ejemplo, en el ramo automotriz, que obviamente también viene un cambio importante en el transporte. El rato que los vehículos autónomos se usen más, y eso va a pasar en los próximos 10 años, pues la cantidad de choferes que se van a quedar sin trabajo va a ser increíble. Esta gente tiene que aprender otra cosa y tienen que aprenderlo rápido porque si no, no van a encontrar. Y como eso, los dependientes de las tiendas de tiendas, ¿no? No solo de autoservicio, pero tiendas que te venden ropa y que te venden lo que sea, pues también los cajeros, pues pronto no va a haber cajeros, va a ser máquinas, va a haber menos tiendas. Entonces los trabajos que no son de una capacidad, de alta capacidad educativa, van a sufrir fuertemente, lo cual va a generar problemas muy grandes en el mundo. Tenemos otra crisis, bueno, hay dos más, que antes de entrar a la energía, y la energía la voy a dejar al final porque quiero hacer algunos comentarios con la famosa reforma a la ley energética que tenemos ahora en México. Tenemos la crisis del agua. En el agua, o sea, las guerras en el futuro, o sea, muchas de las guerras en el futuro en nuestro planeta van a ser derivadas de la disponibilidad de agua. Con la población mundial creciendo a la tasa de crecimiento que tenemos, que es muy alta, a pesar de que en los países desarrollados el crecimiento poblacional es negativo, en los países subdesarrollados el crecimiento poblacional es muy alto. Y pues hay demasiada gente y el agua pues, es la misma y cada día va a ser más difícil que el agua le llegue a todos. Hay países que no tienen el agua que requieren y van a tener que conseguirla. Eso va a generar muchos problemas, va a generar pues, situaciones que no vamos a querer ver, pero que van a suceder. Y así como hay países que se van a inundar de agua por el cambio climático, hay gente que no va a tener agua para tomar, para beber. Entonces yo creo que tenemos que empezar a entender que empresas que se dediquen a el manejo del agua de manera eficiente, que no se desperdicie el agua en los niveles tan impresionantes de desperdicio que tenemos en las ciudades grandes, empresas que se dediquen a la purificación, empresas que se dediquen a distribuir el agua de manera adecuada, pues les va a ir muy bien. Pero hay que estar muy consciente de que va a ser un problema sumamente serio y que mucha gente va a sufrir. Tenemos la crisis de las migraciones, que esa es la otra. La vemos, pero como que la gente... En México la notamos más porque vemos a los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos, aunque muchos de ellos se quedan en México. Pero tenemos migraciones impresionantes de los países árabes pobres hacia Europa, de los países africanos también hacia Europa, de otros países en el sureste asiático, de Filipinas, de Indonesia, etcétera, que se van al mundo árabe. Son migraciones muy grandes y bueno, la migración del mundo árabe a Europa, que se está exacerbando cada día más, inclusive está cambiando la manera de ser de los países, son cosas que políticamente se van a convertir en un problema cuando mucha gente de otro lugar llegue a vivir en países y se conviertan en comunidades muy grandes. Lo vamos a ver como ya está pasando, por ejemplo, en Holanda, que están limitando la migración de gente del mundo árabe y de gente de los territorios que colonizaron los holandeses el siglo pasado, o hace dos siglos, perdón. Entonces, va a haber cuestiones
políticas dentro de los países que son los receptores de los migrantes, y va a haber cuestiones también de problemas cuando regresen a migrantes a sus países a fuerza, como nos está pasando en este momento con Haití, pues va a generar problemas muy serios, ¿no? Y para los gobiernos, porque los gobiernos, para muchos de esos gobiernos, la migración de salida es una válvula de escape para problemas económicos de los países y de sus gobiernos. Y eso puede que entremos en un ciclo en el que eso no pues se va a revertir. Y finalmente tenemos la crisis de energía. La crisis de energía tiene muchos factores. Es muy interesante porque todo el mundo lo que quiere, derivado del cambio climático, es dejar de utilizar combustibles fósiles con el objetivo de utilizar fuentes de energía renovables, ¿no? Eólica, solar, etcétera. Los objetivos planteados en los acuerdos de París, los objetivos planteados en un montón de tratados internacionales, es para tratar de lograr que quizá para el año 2050 la mitad de la energía que se produzca sea por fuentes renovables, lo cual es un proyecto sumamente ambicioso. Ahora, hay muchos países que lo están haciendo bien. Hay muchos países que están haciendo lo que tienen que hacer. Yo he visto inclusive cómo países en el mundo árabe, países petroleros, ya tienen secretarías de Estado dedicadas al cambio climático, ¿no? Porque ellos saben que se tienen que reconvertir de ser países exportadores de petróleo a ser países en donde las energías renovables sean las que generen el movimiento de sus países. Hay otros países donde no se está haciendo bien, pero bueno, al final del día va a haber un enfoque hacia energía renovable. Pero interesantemente, ahorita está pasando una de esas cosas que son muy chistosas, derivado de la pandemia, la producción de carbón en el mundo, que al final de cuentas el carbón acaba siendo el mayor combustible para generación de electricidad, en este momento en el planeta Tierra hay una escasez muy importante de carbón. Entonces, muchos países no están pudiendo cumplir con la generación de electricidad que necesitan para sus fábricas, para sus casas, para sus comercios, porque no tienen el carbón que se necesita para poder generar electricidad. Por otro lado, las fuentes de energía renovable, la eólica, la solar, etcétera, ya contribuyen, pero no contribuyen suficiente para que esos países puedan producir la electricidad que se necesita. Esto en el corto plazo va a ser un problema. Con la pandemia, la extracción de carbón en el mundo se redujo sustancialmente. Y en cuanto salimos de la pandemia, con las economías volviendo a funcionar, la demanda de carbón se incrementó de manera increíble y pues no está pudiendo ser cubierta. En este momento hay ciudades en China donde están restringiendo la luz, no prenden los semáforos porque no hay electricidad para los semáforos. En ciertos momentos del año o del día, y ahora viene el invierno, ¿no? Y en el invierno, tanto por gas natural como por carbón, es como se generan las calefacciones de los lugares donde el frío es fuerte, y veremos un incremento en los problemas derivados de la falta de electricidad en esos lugares. Pero por otro lado hay un montón de inversiones en fuentes renovables que toman tiempo y que en su momento van a poder lograr que pues una parte importante de la energía se produzca con fuentes renovables y sea menos contaminante. Pero eso va a tardar y eso va a tardar y eso nos afecta también por el lado del cambio climático, porque eso quiere decir que vamos a tener contaminación. Vamos a seguir teniendo contaminación derivada de la utilización de combustibles fósiles durante mucho tiempo. Yo creo que, como en toda en la vida, pues va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Tarde o temprano las energías renovables van a tener una preponderancia y veremos cómo
industrias, por ejemplo, en derivado de la crisis de la energía, la industria automotriz va a tener problemas. Ya están cambiando las empresas automotrices a tener energía, o sea, a tener coches eléctricos. Hay, por ejemplo, Volvo, la compañía, ellos ya anunciaron que para el año 2030 solamente van a vender coches eléctricos, lo cual pues es muy interesante, ¿no? En China, el gobierno chino, yo no sé si lo va a modificar, pero anunciaron que para 2030 quieren que todos los coches en China sean eléctricos, derivado de la alta contaminación que hay en el país. Entonces, pues vas a tener empresas ganadoras y empresas perdedoras. Por ejemplo, las petroleras que empiecen a buscar fuentes alternativas de energía, que ya lo están haciendo algunas de las empresas grandes como Shell, como British Petroleum, algunas de ellas, están enfocándose a producir ya electricidad renovable o con fuentes alternativas. Pero hay otros que no, hay otros que están en el limbo, como es el caso de Pemex, y al revés. Por otro lado, las empresas automotrices que se están enfocando en producir coches eléctricos, pues van a hacer un intercambio bestial y van a eventualmente las flotillas de coches que construyan, pues serán mayoritariamente eléctricos. Pero la gente que está metida en ese negocio tiene que darse cuenta, por ejemplo, si yo tengo una refaccionaria de automóviles, ¿no? Que vendo refacciones, pues más vale que vaya pensando qué voy a hacer, porque un automóvil eléctrico tiene bien poquitos componentes, ¿sí? O sea, un coche convencional, un coche de gasolina o de diésel, tiene muchísimas partes, y eso es lo que venden las refaccionarias. Un coche eléctrico tiene muy pocas partes. Y la verdad es que no sé, o sea, lo que le tienen que cambiar es las pilas y a lo mejor los frenos, pero no hay mucho más que se deteriore. Entonces, alguien que tiene, por ejemplo, refaccionarios, tiene que irle pensando a qué se va a dedicar dentro de 20 años o 15 años, porque seguramente va a haber muchísimos menos coches y van a haber muchísimas menos refacciones. Entonces, esa es la mentalidad que tiene que tener la gente. En función del negocio que tenga, tiene que ir pensando qué va a pasar dentro de 10 años o 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, a ver si tienen que reconvertirse, ¿no? Finalmente, y todo esto va derivado, va todo medio junto, el famoso tema esto de la reforma energética que se está planteando por parte del gobierno en este momento, pues estamos en una situación en la que el mundo está enfocándose a tratar de hacer que las energías renovables sean las que provean la mayor parte de la energía del planeta Tierra en el futuro. Las inversiones en el campo eólico, en el campo solar, en los países nórdicos, las inversiones de generación eléctrica en el mar, donde ponen cosas flotando que con el movimiento del mar generan energía, al igual que lo generan la energía eólica con las turbinas, va a ir creciendo y la utilización de combustibles fósiles se va a ir reduciendo. Inexorablemente se va a tener que reducir, aunque siempre vamos a tener utilización de carbón y de gas natural y algo de petróleo, poco a poco va a ser menos y la generación de ese tipo de energías alternativas cada vez va a ir reduciéndose en precio. Y yo creo que va a haber una alta competencia, no solo por la necesidad del cambio climático, sino porque eventualmente el precio de la generación alternativa va a ser más barato que el de la generación con combustibles fósiles. Pero la reforma que está planteando el gobierno de México ahora en su reforma, pues como que nos están poniendo a México en el camino exactamente opuesto de a donde quiere ir el mundo. El mundo va hacia las energías renovables y las inversiones que se van a realizar de manera apoyadas por los diferentes gobiernos,
El sector privado va a entrar fuertemente a generar electricidad. Quieren que todas las casas se conviertan en un generador de electricidad con sus techos y quieren que toda la gente pueda, las fábricas grandes puedan generar su propia electricidad, etcétera, para que los gobiernos puedan dedicarle la electricidad al consumo de los hogares que no pueden tener celdas solares ni nada por el estilo, o para el consumo de otra serie de cosas que no necesariamente pueden vivir de energía renovable o producir su propia energía. Pero aquí lo que pasa es que como están poniéndose las cosas, estamos yéndonos hacia que regresamos a un monopolio en la generación de electricidad y como la CFE, como quieren que la CFE sea el rector, el responsable exclusivamente de la generación de electricidad, conforme están planteando la reforma, pues vamos a tener una regresión a lo que era México alrededor de los 60, los 1960, cuando la electricidad era 100% producida por el gobierno. Se están planteando una serie de cuestiones en la reforma energética que van a hacer que los reguladores existentes, los cuales hacen que las cosas funcionen con orden y con claridad, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es quien regula la producción y extracción de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, que regula las tarifas del sector eléctrico, el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que opera el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, y esos son los que regulan, hacen que las cosas funcionen. La CFE hoy en día es una empresa, es un generador de energía, es un proveedor como cualquier otro, como podría ser uno privado. Y con la reforma lo que quieren es que la CFE se convierta en el organismo regulador del Sistema Eléctrico Mexicano junto con la Secretaría de Energía. Entonces, lo que acaba sucediendo es que si se aprueba la reforma, la CFE será quien haga el primer despacho de energía. Va a determinar el precio de la energía, de la electricidad en México, va a determinar las tarifas de transmisión y distribución para los generadores públicos, para ellos y para los privados, y va a determinar el costo de la electricidad para los consumidores finales. Lo cual pues lo convierte en un juez y parte, porque al final de cuentas lo más probable es que la CFE le dé prioridad para producir electricidad en sus propias plantas, porque ellos van a determinar quién produce primero. Pero sus plantas son viejas, caras y súper contaminantes, pues todas funcionan con combustóleo, muy pocas con gas natural. Entonces, si las plantas de la CFE son las primeras en operar, las energías renovables, las plantas renovables que son mayoritariamente privadas, a lo mejor no tengan que producir energía si es que las, o sea, si la CFE produce suficiente energía, o una gran parte de energía, el resto será producida por generadores renovables que en su mayoría son privados, pero va a ser mucho menos, lo que nos llevará a que la producción de electricidad en México se haga con plantas viejas y contaminantes, lo cual va exactamente en contra de lo que quiere hacer el planeta Tierra. El planeta Tierra, los gobiernos del planeta Tierra lo que quieren es ir hacia producir la gran mayoría de la electricidad con fuentes renovables que son limpias. Entonces ahí vamos a estar en contra de todo lo que está haciendo el mundo, ¿no? Hay una plática mundial que se le denomina la transición energética, que es exactamente pasar de producir energía de fuentes, a través de fósiles a energías renovables. Y aquí la verdad es que como se está planteando en la reforma, se planean cancelar todos los permisos de generación eléctrica y contratos de compraventa de electricidad otorgados, y esos, la gran mayoría, si no es que todos, son contratos que funcionan o con gas natural o con fuentes renovables. Y por otro lado, se planean cancelar los certificados de energía limpia, los CELs, que son unos mecanismos que se inventaron para incentivar los nuevos desarrollos de energías renovables.
porque el objetivo que se tenía para cumplir con los acuerdos de París de emisiones de CO2 estipulan que el 35% de la energía debería de ser de fuentes renovables en todos los países para 2024, lo cual aquí pues, obviamente no va a pasar porque la Secretaría de Energía y CFE no tienen ningún plan para hacer energía renovable. Entonces, yo creo que estamos en un peligro de retroceder fuertemente, estamos en un peligro de meternos en unos problemas legales, porque todos los contratos otorgados y las inversiones hechas para la generación de energía renovable, si metieron miles de millones de dólares, que si de repente te cancelan el contrato, pues tú te vas a pelear y te vas a demandar al gobierno mexicano y va a haber muchos pleitos, ¿no? Y va a haber litigios por años y años y años, y eventualmente los va a perder el gobierno porque hay compromisos firmados internacionalmente. Entonces, bueno, pues yo creo que el campo de la energía es un campo que nos va a afectar a todos de una manera o de otra. Hay que ver cómo buscamos la manera de encontrar, ya sea cómo protegernos ante los cambios que vienen, porque yo sí creo que si la reforma pasa, la energía en México va a ser más cara. Y para todos los que tenemos empresas, los que tenemos negocios, pues la energía es uno de los insumos importantes. Y si pasa la reforma, va a subir el precio. Esperemos que no lleguemos a que haya apagones de luz por falta de electricidad, porque acuérdense que en la reforma se dice que por lo menos el 54% de la energía la tiene que producir la CFE, pero la CFE no tiene ni de chiste la capacidad suficiente para producir el 54% de la energía del día de hoy. Y tampoco tienen dinero para invertir en plantas para producir más energía. Entonces estamos en una situación como que no se ve muy prometedora. Pero regresando a lo que nos importa, en el sentido de prepararnos para lo que venga en el futuro, tenemos que cuidar qué va a pasar con la energía. Si tenemos algún negocio que pueda ser un ahorrador de energía, pues hombre, habrá que verlo con muchas ganas porque la energía va a ser un problema, ¿no? Y en cuanto a todas las otras crisis que les mencioné, hay que estar con los ojos bien abiertos, analizando lo que está pasando, lo que va a pasar, y ver cómo podemos beneficiarnos de las tendencias mundiales y de lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que mi recomendación para todo el mundo y siempre es, pues hay que estar analizando lo que pasa en el entorno mundial todo el tiempo, cuáles son las tendencias a las que estamos expuestos, qué le va a pasar a nuestros países, y quiénes son los ganadores y los perdedores en cada caso, y por qué, y para tratar de ver si podemos entrar a un negocio donde podamos ser beneficiados de las tendencias que están sucediendo en el mundo. Básicamente era lo que quería comentarles en esta ocasión, y pues muchas gracias.